Welcome, cositas guapas, ¿cómo va esto? Mi nombre es Naoki Cooper y estamos aquí de vuelta con Sweet Pool en el episodio final. ¡Woo! ¿Quién lo iba a decir? Tantos episodios que hemos pasado de Sweet Pool. Bueno, no, sinceramente creo que es la visual novel de Nitro Plus Chiral en la que hemos tenido menos episodios. Es con la que más rápido me he pasado el juego, sinceramente. Pero... Y nos encontramos aquí, señoras y señores, con el final verdadero. Como todo juego de Nitro Plus Chiral tiene un final verdadero que debes conseguir sí o sí para completar el juego al 100%. Ya nos pasamos el resto de finales, gracias a Dios, después de lo que he sufrido. Y aquí viene el final verdadero, que aparentemente... Al principio se desarrolla de la misma manera que era el final en el que Yoji y Tetsuo elegían vivir como humanos. Venía Kitani, los disparaba y de hecho ahora mismo se encuentran en la piscina. Y nos hemos parado aquí mismo, vamos a ver por qué. Y había entrado en la propia herida de Yoji. En aquel momento... Él había ciertamente sentido la calidez de su padre. Brevemente, cruzó su mente aquello de que su padre le había salvado su vida. Su padre había probablemente también sido lo mismo que él. Y los había conllevado en su cuerpo. ¡Ajá! ¡Aquí lo tenemos! ¡La decisión final! Esta es la decisión final y definitiva para obtener el final verdadero, sí o sí. Nos encontramos en la piscina, supongo que si le damos a impulso, volveremos a aquel final que me hizo llorar más de entre todos. Pero, para conseguir el final verdadero en este caso, cuando ocurre eso, hay que darle a razón. Vamos a ello. Vamos a ver qué sucede ahora, porque el otro me dejó KO. ¿Este qué va a pasar? En ese caso, esta vez, él sería... Espera. El instante en el que él pensó esto, una voz gritó en su cabeza. Quiero vivir. Incluso si las cosas se están volviendo de esta manera... Incluso si las cosas convirtiéndose de esta manera estaban decididas desde el principio. Incluso así, quiero vivir junto con Tetsuo. Él quería que Tetsuo llamase por su nombre de nuevo. Con aquella baja voz. Con la voz más tentadora en el mundo. Su nombre, no más. Me late el corazón a 1000 por hora. Cuando desperté, él lo había olvidado todo. Él vio un techo y una luz tan cegadoramente blanca que él rápidamente cerró sus ojos. Él recordó cosas... permaneciéndose, pegándose hacia él mismo, tales como su nombre y edad. De todas formas, él no tenía ni idea de por qué él estaba dormido en una cama de hospital, o por qué sus padres estaban llorando sobre él. Él trató de levantarse y estaba sorprendido. Su cuerpo estaba tan pesado como estaba recostado, y él solo podía mover la punta de sus dedos y sus pies. En su boca estaba una máscara de oxígeno, como las que habría visto en televisión. Un hombre mayor que parecía ser el doctor dio una mirada abrumante hacia Tetsuo en la explicación. Caíste en la piscina desde el tejado y dormiste por varios meses, él dijo. Él realmente no comprendía nada con solo esta repentina explicación tropezándose ante él. De cualquier manera, después de permanecer hospitalizado por un tiempo, él gradualmente comenzó haciendo arranques para regresar a su vida del día a día.
dices tú? Espera, ¿y Joji? Todo el tiempo mientras, hasta que él se le dio de alta, sus padres nunca se apartaron de su lado. Mientras ellos cuidaban de él, sus padres le habían dicho varias cosas, tales como el estado de las cosas en la escuela, después de que Tetsuo se hospitalizara. Había habido un caso de asesinato el mismo día que Tetsuo había caído en la piscina. La escena del crimen era la sala de química, donde Tenya Okinaga y su padre Kunihito habían sido encontrados muertos en un mugriento mar de sangre. Parecía que el motivo estaba relacionado con el grupo Okinaga, un miembro con largo pelotón contra el jefe original había cometido el crimen. Navi, el consenso en el tema de la Fer en la piscina de Tetsuo parecía haberse quedado en los asuntos de la escuela y había terminado y se había terminado conllevando en el desastre. Misteriosamente, todos sus recuerdos perdidos se habían olvidado acerca del día de aquel incidente. Escuchando hacia sus padres hablar, solo había una cosa que Tetsuo no entendía. Era sobre un compañero de clase. La semana después del incidente, él había sido brutalmente transferido a las escuelas a causa de circunstancias familiares. Pero incluso después de escuchar su nombre, Tetsuo no tenía ni idea de quién era. Tetsuo recordaba a los miembros de su familia, otros compañeros de clase y su tutor perfectamente bien. Era solo aquel estudiante que él no podía recordar sin importar lo que. De todas formas, incluso tal pregunta se desvaneció sin darse cuenta a la vez que él regresaba a una vida ocupada. Cada día la escuela estaba en estado de inmenso furor de haber estado frecuentando un constante trazo de la policía y asaltado por oleadas de medios. Sus padres le preguntaron si él quería cambiar de escuela, pero Tetsuo decidió permanecer en la academia Komanami. Él pensó que era absurdo transferirse tan lejos hacia un instituto. Siendo ese el caso, él simplemente quería recuperar su trabajo perdido y graduarse rápidamente. Tetsuo, bajo completar su rehabilitación, fue dado de alta y pronto regresó a la escuela. A pesar de que él estaba considerablemente detrás en su trabajo de clase, él lo atrapó rápidamente y regresó a sus grados prioritarios. No después de mucho tiempo, Tetsuo se graduó sin problemas. Pero ¿y Yoji? Y desde entonces 5 años. ¿Y Yoji? Después de que él se graduase en el instituto, Tetsuo atendió una universidad orientada a las ciencias y las matemáticas, incluyendo el incidente de la piscina. El tiempo entero hasta que él se graduó del instituto, Tetsuo había sido una causa de molestia para sus padres. No digas eso. Para repagarles por lo que habían hecho, Tetsuo había Se había metido de lleno en su trabajo académico. Para autosalvarse totalmente de ser independiente, él diligentemente trabajó a tiempo parcial de nuevo.
y permaneció en una vida en una ocupada rutina de día al día, hasta cierto punto de que él no tenía tiempo libre. Cada mañana él cogía el tren a la misma hora y se iba a la universidad. Terminaba su trabajo a tiempo parcial y regresaba a casa tarde a la noche. Él negaba cercanamente ir a fiestas para beber a las que había sido invitado por sus amigos y compañeros. Era una vida diaria que consideraba hacer lo mismo una y otra vez. Por supuesto, era una vida que él en sí deseaba, pero había veces cuando él se sentía que lo más pequeño podía ser inconveniente. Incluso así, si era posible, él quería repagar su deuda con sus padres. Además, era imposible no trabajar pensando en su propio futuro. Con tales pensamientos, Tetsuo cruzó la plataforma de la estación contagiada por la tarde. Por alguna razón, hoy él se había bajado en una estación diferente de lo usual. Era una parada antes de la más cercana a su casa. No había particular significado en ello. Quizá él solo quería hacer algo diferente. Tal vez porque él había perdido sus recuerdos antes, había veces cuando él realmente no lo entendía él mismo. Se le había dicho durante una visita reciente a sus padres que él había cambiado. Eso probablemente quería decir que él se estaba desarrollando como una persona a través de las experiencias de su vida. Se aplicaba a que él había cambiado después de perder sus recuerdos. Ahí vivía una parte de él en alguna parte que él no conocía. No, era mejor decir que simplemente existía. Quizá porque él había terminado vagamente preguntándose tales cosas, él cayó en el hábito de distinguirse de su regularidad. ¡Ah! Nada extraordinario, pero llegaba a desear... ¡Ah! Lo más ligero de los campos. Él tuvo el presentimiento de que una parte de él mismo que no conocía estaba oculta ahí. Era sin base, pero en alguna parte en su corazón él estaba siempre buscando por la posibilidad. La voz destrozada del anunciador resonó a través de la plataforma y el silbido del tren hizo eco en la distancia. Parecía que el tren express estaba pasando. Después de aquello, él se había metido en el tren local. En aquel momento, varios estudiantes pasaron cerca de él. Estudiantes de instituto. Viendo sus rostros excesivamente autoconfiados de la juventud, apoyándose en vivir el momento, le inundaba de nostalgia. A la vez que él miraba hacia los estudiantes saqueándose de izquierda a derecha, imágenes brutalmente fluyeron a través de su mente. Una clase rodeada de gente. El clamor de una charla sin parar. Un experimento durante la lección de química. El pan se vendió hacia aquella hora. Una prueba se sugeriría la siguiente semana. La preocupación de los estudiantes estresados. Una voz prometiendo tropezarse después de clase. El tejado. La desvaneciente esencia del cloro conllevada con el refrescante viento.
sentado recostándose contra la verja. Él solo tuvo alguna vez bebidas. Él solo alguna vez tomaba bebidas. Incluso cuando le ofrecía pan. Él no hacía ningún movimiento para comerlo, torciendo para mirar cerca de él. Cabello negro, piel pálida, ojos sin confianza. Para siempre. Yoji. Por el momento en el que él despertó, su tren ya había llegado. Él tragó lentamente, sintiendo que él había acabado de despertarse de un sueño. Justo ahora, ¿estos eran recuerdos de sus días de estudiante? De todas maneras, él no podía recordarlos claramente. Tal vez solo eran cosas que él había olvidado en un largo tiempo. Un terrible dolor se sopresó en él. Era descorazonador. Él sentía que su pecho estaba siendo destrozado. Imágenes fragmentadas que él nunca había visto antes. ¿Por qué él de repente había recordado tal cosa? Las puertas del tren se deslizaron hasta abrirse. Y después, ningún pasajero más se bajó. La línea comenzó a moverse adelante, dejando escapar una profunda respiración. Para coletarse él mismo, Tetsuo entró en el tren. Aquella estación. Aquella justo antes de la suya propia. Todo el camino fuera de la estación, él dejó atrás un desvaneciente dolor de su corazón. ¡Hijo de puta! Sinceramente, ¿qué quieres que te diga? O sea, parece que los finales que más me duelen son los que el pobre yo. ¡Hostia! Yo lo voy a dejar porque me habéis dicho que después de los créditos hay algo más, pero... Jope. ¿Por qué justamente los finales que más me tienen que doler son en los que Yoji y Tetsuo nunca van a poder estar juntos? O más bien me pregunto por qué Nitro Plus China le ha hecho esto, más bien. Navi, no es el momento de decirme que te queda poca batería. Buah.
Madre mía. Miracles make. Esto sí es. Madre mía. De hecho, pensándolo, cuando venía aquí, estaba la música en aleatoria y de repente me sonó la canción de Hang in Blue. Y de repente lo pensé y me di cuenta. Creo que ahora, sobre todo, me doy cuenta de que ahora creo que entiendo lo que quiere decir la canción. Ah, no, antes estaba en plan Hang in Blue, pero. Pero, ¿qué quiere decir con eso y demás? Y estaba así, no lograba entender el significado de la canción, pero ahora creo que lo entiendo. Y creo que eso solamente te hace sufrir más. Que. Es que yo no sé qué les pasó a Nitro Plus Chiral aquí. O sea, sus tres juegos tienen finales felices. Y aquí que nos encontramos con qué, chaval. Sinceramente, no. Me ha dejado muy tocada. Vosotros me dijisteis en su momento que este juego era muy diferente a los demás de Nitro Plus Chiral, pero es que no me esperaba que tanto. No me esperaba que el cambio fuera tan radical. Por encima es que te hacen que te encariñes tanto en el protagonista porque se centra más en el protagonista de lo que han hecho los otros juegos de Nitro Plus Chiral. Se centra mucho más en él y le acabas cogiendo tanto cariño que le pasan ahora estas putadas y dices tú, ¿pero por qué? ¿Por qué tiene que pasar? ¡I hate you! Bueno, ahora se supone que hay una escena después de los créditos. No voy a pedir que sea satisfactoria porque me da que no lo va a ser. What? No, 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 a mí que nadie me joda ahora en estos momentos. Ese era Yoji, a mí no me jodáis, ¿eh? What the fuck? Espérate. Espérate, ahora voy a ser yo la loca aquí. What? All completo. Omedeto. Choto. ¡Yamerote! ¡Oi! ¡Ah, qué bueno! ¡Ha sido muy bueno, en serio! A ver. A ver si voy a ser la loca yo aquí o algo. ¿Dónde está, maldita sea? No me hagas esto ahora. Pero no me fa... ¡No me jodas! ¡What the fuck! ¿Qué me he perdido? ¡Que alguien me diga qué demonios me he perdido! ¡No lo entiendo! ¡No lo entiendo! Sinceramente creo... Sinceramente voy a decir, creo yo, que es el juego de Nitro Plus Chiral que tiene más finales abiertos que la madre que lo parió. Porque... te deja muchos finales abiertos y con la suposición de, bueno, imagínate tú lo que será, ra, 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 y aún por encima haciéndote llorar. Mirad que aún tengo hasta el pañuelo, coño, que aún tengo más ganas de llorar, joder, hijos de puta. O sea, es más o menos lo mismo, más o menos igual. Vale, lo de la piscina lo entiendo. Lo de la piscina sí, puedo entenderlo. Por el hecho de que, joder, cayeron en la piscina y de repente tal. ¡Pero el Sweet alguien me lo quiere explicar! ¡Me cago en la hostia! ¡Esto es indignante, coño! Ahora que conseguí, que creo que es una de las visual novels que me ha marcado de por vida. Pero creo que cualquiera que la juegue normal también le marca, coño. De todas maneras, cositas guapas, y os dejo con esto como cuando hicimos con Togai no Nochi.
Me hace muchísima gracia Cami, ya hasta parece inofensivo. ¡No, no, no! ¡Mira aquí Tani! Cualquiera miraría esta imagen y pensaría, no hay nada de gore aquí. No, que va. De todas maneras, espero que hayáis disfrutado cositas guapas. Yo estoy abrumada, sigo abrumada, sinceramente, con todo esto. ¡Wow! Espero que hayáis disfrutado igualmente con este episodio y bueno, ya sabéis, ¡votaciones finalizadas oficialmente! ¡Yeah! Ya hemos terminado por fin con Sweetpool y eso quiere decir que ahora la serie principal pasará a la más votada por vosotros, cositas guapas, en el vídeo en el que decíamos de que vosotros podíais elegir la próxima serie, teniendo en cuenta de que ya hemos terminado con los juegos de Nitro Plus Chiral. Ya hemos terminado con ellos, pues ahora vamos a seguir con más cosas porque a mí me gusta hacer gameplays, me gusta entreteneros y why the hell not, joder. Me encanta, así que no os vais a deshacer de mí tan fácilmente. Aparte tendremos en un futuro el montaje de los mejores momentos con los juegos de Nitro Plus Chiral, con mis gameplays, digamos, más o menos, así que preparaos, voy a procurar que os partáis la caja con ellos. Y bueno, hemos terminado con Sweetpool. Se me hace muy deprimente, se me hace muy triste el hecho de decirles adiós y que no haya podido tener nadie un final feliz, maldita sea. Pero espero que tengáis un día maravilloso y nos vemos en el próximo episodio de la futura serie. No lo olvidéis, os quiero. ¡Bye!